Hola, aquí les quería grabar unas cuantas que tengo aquí enfrente de mi casa que apenas van floreando. Miren, esta es la Angel Blessing. Está medio rara la floración, pero ahí va. Unas flores inmensas. Y miren, está llena, llena de flores. Flores raras, alargadas. Y luego, pues normalmente su floración es esta es la normal. Así es como florece ella. Y por tal razón no sé por qué aquí está floreando de diferentes maneras. Está interesante. Pero la Angel Blessing, bendición de un ángel. Esta es una clásica que yo pienso que todos debemos de tener en nuestro jardín. Es un rosado, rosita, muy bonito. Mi mata ya está muy grande. Hay unas que no florecen. Esta es mi Moon Princess. Y no, no me ha florecido. Y está igual que todas las demás. Pero no ha florecido. Pero sí trae como que botones. Entonces ya no tarda en florear también ella. Ahorita estamos en plena floración. La mayoría de plantas van a estar floreando. Y ahí van. Como esa es la Sweetheart. La Sweet Princess, perdón. Sweet Princess. Esa tengo dos. Dos plantas de ella. Dulce princesa, es una flor fucsia, bien bonita. Y lo que es bueno de esta planta es que siempre da semilla. Tengo la otra planta que está llena de semillas. Y aquí puse también otra, porque sí, me gusta el color encendido. Y luego aquí tengo mi Sunset Boulevard. También es muy bonita, es una flor de copa muy grande. Más que no la está dando tan grande ahorita, pero sí dio mucha flor. Mira, es como un ramo. Dio mucha flor aquí, a veces cuando da mucha flor en un ramo, a veces también las hacen más pequeñas. Pero mira, como acá está más grande, están más como en copa. Pero yo las he visto más grandes. Cuando yo las traje hasta la casa, estaba la copa mucho más grande. Y me ha florado como, sí, el otro año también que me floreó. Esta, la copa estaba más grande. Pero esta no es buena para dar esquejes. Nomás va para arriba, pero esta también es una clásica tailandesa. Pero también es muy bonita por sus copotas inmensas y grandes. Y mira, esta es mi Chansonla. La flor todavía es más grande, va abriendo. Ahí va abriendo. Apenas va abriendo ella. Pues muy bonita planta tailandesa, muy hermosa que es. Después les enseño cuando esté más esta su floración más abierta. Pero sí, es muy hermosa. Y esta es mi Mother Blessing. Mi Mother Blessing está muy hermosa que está. Una flor de 3 pulgadas. Grande y hecha con flor arriba de flor. Como aquí en este sola parte. No sé si pueden ver. Hay una flor abajo esta. Y luego estas dos. Hecha que otras dos. Y luego de esas hecha estas. Hazte cuenta que hay una, pues dos. Y luego la tres floración acá arriba. Es que la ven. Miren. Cómo está interesante. Y las abre más. Y aquí está otra nueva floración. Mira, ni se la había visto esta. La Mother Blessing, bendición de madre. Y aquí está su floración vieja, pero es así, la flor es muy grande, muy bonita. Creo que es una de las blancas que tengo que me ha gustado bastante. No soy, que digamos, muy amante de las blancas, pero sí tengo unas cuantas que me gustan. La Diamante Blanco, esta Mother Blessing, la Blessing también es muy bonita. Y tal vez tenga otra por allí, nomás que ahorita no me acuerdo. Pero esas tres sí las tengo en mi colección. Y son muy bonitas su flor. Pero todas son diferentes. Como estas son como un blanco, pero también a la vez también se le hace como el cambio que tiene ahorita es como rosa, borde alrededor de su flor. Y luego también tiene un poquito verde en los triángulos, ahí se le ven.
poquito, a veces se le forma aquí los triángulos allí. Pero me gusta esta por su flor grandota, por su inmensa flor. Y como nos da flor arriba de flor, se ve muy bonita. Aquí le gusta bastante. Pero sí, aquí es una horta como se ven aquí enfrente de mi casa. No tengo mucho lugar, pero aquí las pongo. Y hay unas que no florecen como la... Esta es la Cristina, apenas la puse aquí, a ver si le gusta, pero pues ahí anda. Eso no la tiene que acostumbrar. Pero sí, así las tengo yo aquí. Al entrar aquí, pero mi casa está muy asombrada y a veces batallo con eso porque aquí hasta la tarde les da el sol, pero pues sí, ni estas que agarran el sol todo el día tampoco ni florecen. Pero saben, ahorita ya no tardan en florear porque también es así, tres botones. Esta es la Midori, mírala, ahí tiene el botón. Midori o caramelo. También es una flor muy bonita, muy grandota la flor. Ok, que tengan un buen día.